El gobernador de Sonora, Guillermo Pedrez Elías, convocó a la sociedad para mantener vivos los valores de trabajo, honestidad y humanidad que el padre Eusebio Francisco Quino enseñó a lo largo de sus 24 años de obra en Sonora. En compañía de autoridades eclesiásticas, familiares, funcionarios públicos y ciudadanos, el mandatario estatal encabezó la ceremonia en conmemoración del aniversario número 300 del fallecimiento del misionero jesuita frente al nicho donde se resguardan sus restos en la Plaza Central de Magdalena. Acompañado del alcalde de Magdalena, Luis Chavaringa Giola, del arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Salcedo, y de representantes de comunidad italiana, así como religiosos, el Ejecutivo Estatal detalló que el padre Quino fue un hombre comprometido con la difusión de fe, una persona que demostró el interés por entender el mundo en el que vivía y un importante cartógrafo. Durante el evento, Guillermo Pedrez Elías y el alcalde de Magdalena entregaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en la cripta que conserva los restos del padre Quino, que se encuentra en la plaza principal de la ciudad. Posteriormente, autoridades eclesiásticas, encabezadas por el arzobispo de Hermosillo, Ulises Macías Salcedo, realizaron una misa en su honor en el mismo lugar. Este es el legado que nos dejó este gran hombre. Este es el compromiso y la obligación que debe inspirar en nosotros el acto de amor y fe que mostró hacia esta tierra y hacia nuestra gente. De poco o nada serviría rendirle honores si su ejemplo no lo llevamos a la práctica de valorar la oportunidad que nos dio a través de sus incansables predicaciones que hoy orgullosamente conmemoramos.